Y las condiciones climáticas provocaron esta mañana otro percance vial, en donde los pasajeros de un vehículo que se precipitaron a una hondonada se salvaron de morir. Marvin García dio cobertura. Adelante, compañero. En este día, en horas de la mañana, hay que recordar que estaba la lluvia y afectó a varios automovilistas y conductores de motocicleta. Acá es parte de la escena donde este vehículo o el piloto, que se trata de un supervisor de seguridad privada, el que se accidentó en este lugar, precisamente Boulevard Austriaco, acá en la zona 16, en este barranco de aproximadamente 30 metros. Se trata de un pick-up de un supervisor de seguridad privada. Se trata del señor Wilber Alfredo García Vázquez, quien fue el que se accidentó en este lugar. Fue trasladado por los bomberos municipales al San Juan de Dios, es lo que nos han indicado. Ya ha llegado la grúa para poder extraer hasta la superficie este vehículo, que quedó totalmente dañado en este sector. De acuerdo a la información por parte de los trabajadores de esa empresa de seguridad privada, indicaba que él retornaba de ir a supervisar a uno de los elementos a una vivienda. Posteriormente se dirigía a otra zona cuando se precipitó a este al vacío, perdió el control, pero desconocen del por qué, si se haya dormido, si el asfalto o derrapó, o cuál fue la situación que le provocó que se precipitara al vacío en este barranco, que usted puede observar cómo quedó totalmente todo aplastada el monte, la maleza que está acá, y entonces esto hizo a que cayera en un espacio. Posteriormente da dos vueltas y cae hasta el fondo de este barranco, situación que se han dado los detalles por parte de personas, agentes de la Policía Nacional Civil, que han llegado y han evaluado el lugar donde se encuentra.